de todos y cada uno de nosotros. Por esto, deseo expresar una palabra de gratitud. Gracias al pueblo ecuatoriano por su gran corazón y sensatez para afrontar y solucionar los problemas del país. Gracias a las organizaciones indígenas por su flexibilidad y apertura a todos los sectores de la sociedad. Gracias al gobierno por escuchar el clamor del pueblo y responder de una manera concreta a sus demandas. Gracias a los medios de comunicación por su información siempre pronta y oportuna. Gracias por confiar en la mediación de la Iglesia. Cuenten siempre con nosotros en este camino de esperanza. Que esos compromisos hagan de nosotros aquellos artesanos de la paz, de esa paz fundada en la justicia, en la libertad y en la verdad. Cuando dialogamos, siempre es posible la paz. ¡Que viva Ecuador! ¡Viva! Les invito a que nos pongamos de pie.